Muy buenas tardes, metaleros. Aquí estamos en el episodio 2 de Viking Conquest. Vamos a bajar un poco más el volumen. Ahí. Como veis, subí un poco haciendo misiones, gané un poco de pasta, compré un caballo, matamos a unos cuantos, reclutamos unos cuantos. Y vamos a seguir con la trama principal y nos vamos a ir a Kenneneth después de que matemos a estos. Si no se escapan. Vale. Vale, que es que estos son. Y nos vamos a ir a Kenneneth a continuar con la campaña principal y vamos a ir a hablar con el ya. A ver, visitar a Saya, esa es la señoría. Aquí está, está aquí. Nos encontramos de nuevo, Dark Metal. ¿Qué sucede? Y al Jodru Harrelson, Trump de la oficina, me dijo que podías ayudarme. Parece que es un buen hombre, uno de los pocos oficios que se ha ganado mi estima. Si vienes en su nombre, te escucharé. ¿Conoces a Woodenrick? Viajé en ese barco con mi madre, pero fuimos atacados por el Sven Cuello de Toro. Sven es sanguinario atacando a barcos mercantes cerca de nuestras costas, esperando que le paguemos todas las primaveras. Reunido tropas para ir a su busca. Ahora tengo cosas que hacer. Deseo unirme a la música. Mi objetivo es vengar a la muerte de mi madre. Tenía los ojos tomados por sorpresa. No estoy seguro cuántos hombres y barcos tienes. Mis brazos son mis hombres y mi valor mis barcos. Juntos mataremos a Sven Cuello. Sí, sí, ya veo. Bueno, a ver, estoy muy ocupado. ¿Por qué no vienes a verme más tarde? Entonces, dime, por ejemplo. No cejaré hasta que me des la oportunidad de estar ante la puerta hasta que cedas. Te haré que tendría la seguridad de la verdad en cuanto a ti. Te motivará, ¿no? La puerta de esto. Te daré un lugar entre los hombres que se enfrentarán a Sven si demuestras tu valía. Te la señalaré a Odín para dejar la mala solución. Hay un problema que necesito solucionar. No muy lejos de aquí hay un monasterio de cristianos. Que Odín los maldiga. Que me han pedido que interceda en una disputa sobre la propiedad de unas tierras. La verdad, su problema no me importa en absoluto, pero el rey quiere que los sacerdotes cristianos estén contentos para evitar que los frisios se rebelen. En todo caso, mis hombres están ocupados, protegiendo cosas importantes, como la gente de la costa. Así que tú irás en mi nombre y harás lo que más me convenga. Lo más importante es lograr que los monjes estén tranquilos. No quiero que inciten a la gente para levantarse contra el justo dominio de Daniel. ¿Hay recompensa? Para ver si no soy hombre, si esa misión completará y estarás más cerca de vengarte de Sven. Ahora la rate. Bueno, pues nos vamos ahí. Pregunta por reclutas. Los campesinos, bueno. A ver. Vamos a bajar un poco el volumen del sonido. Hasta a tope. Vamos a por aquí, por la barcaza. El patrón de barcaza os llevará a la orilla, a cambio de 37 minutos. Continuar. Tenemos que ir aquí, a Pulibro. Es un monasterio. He venido por petición a Har Jodru Harrelson. Por favor, cuéntame qué ha pasado. Estaba haciendo mira de arriba abajo por un vestido. Esperaba a otra persona, el Jar o uno de sus asesinos. Perdóname, te pregunto, pero viene el señor. Me llamo a la mentalidad. Me estaba ocupado por eso. Bienvenido entonces. Escucha, necesitamos tu apoyo. Acaba de poder revolver los libros, saco una carta y trae el señor. Hace una semana su mujer encontró este documento y nuestro archivo. Es una carta de la que el señor hace tres generaciones donado a las tierras que están junto al monasterio. Puedes leer, deja que lo lea. El documento parece auténtico, escrito de buena mano.
Que Dios te bendiga. Soy el monje que contó el documento. Quiero tu versión, pero recuerda que mataré a aquel monje. Está temblando miedo. Dios mío, señor, no me mates. El abad que luego falsifica la escritura de propiedad, él quiere esas tierras, pero por favor no le digas nada. Pues sabes lo que te digo, que me parece correcto. Que si la tierra te la han dado a ti, te han dado encima el otro maestro de un día, pues que te den por. En fin, has hablado con ellos, estas tierras son muy importantes para vosotros y la felicidad del día, como te imaginas. Depende de vuestro, ¿estás preparado para recibir el mérito? Sí, y mi mérito es que la tierra pertenece al ángel. La tierra es nuestra, en fin, si ya quiere problemas, las tendrá, márchate ahora. Me suda la polla. Es un poco legal, ¿eh? Ya vale de que la iglesia se ponga a acampar. Ya vale de que la iglesia se quede con todos los bienes porque les haga los huevos. Durante toda la historia de la humanidad, siempre lo que le apetecía lo cogía. Y era capaz de matar. Pues aquí no. Vamos a hablar con este. Está mosqueado. Viviendo al metal, ¿qué sucede? El monasterio enmendará las cosas en tu nombre. Sí, lo sé, el monasterio ha enviado un emisario con las noticias. Están muy disgustados y me culpan por haberte enviado. Dicen que todos sabrán el justo, sin maldición. Nadie puede pensar que es injusto cuando se ha hecho justicia. Vaya, un sello con un principio, la justicia es muy bonita, pero en este mundo no es justo y no aprecia esas cosas. Ese terreno no era importante, pero sirve ahora buenas relaciones con el monasterio. No vuelvas a molestarme más. ¿Qué hay de nuestro trato? ¿Puedo dormir en la búsqueda? Esto todavía no. Ahora necesito que hagas algo para demostrar tu valía. Espérate que este me la juego. En esta ocasión, en la lucha. Hay un frisón rebelde llamado Kiraer Afik. Que me está causando muchos dolores de cabeza. Ya no tengo tiempo para ocuparme de él. Te daré permiso para ejecutar en mis tierras. Además, le enviaré una carta al rey para que te permita ejecutar también en frisón. Esto es lo que quiero que hagas. Toma esta plata y recluta 15 hombres. Los más baratos son los de aldeanos o botánicos. Refugiados del monasterio. Después volveré y te diré cómo encontrarte al rey. Bueno, buena suerte. Ahora tienes cosas que hacer. ¿Algo más? Ok. Sí, adiós. Vamos a reclutar. Los tengo ya, pero. Vamos a enseñar, que ya los tengo. Y así me acuerdo el dinero. Viendo al metal que sucede. Metal. ¿Qué sucede? Ya, Jodrup, tengo los guerreros que me has pedido. Bueno, tenemos mostrado tu vida. Como te mencioné antes, hay un frisón rebelde llamado Tiraez que me está causando muchos dolores de cabeza. Y ahora no tengo tiempo para ocuparme de él. Aquí tienes el dinero para que te equipes mejor. No puedo permitir que la gente piense que contrato andrajosos. Me gusta. Si te soy sincero, no me importa si te gusta o no. Has ofrecido tus servicios y yo te he ofrecido un trabajo. Haz esto por mí y tu venganza sobre Sven estará más cerca. Toma este dinero y viaja hacia Dorestan. Allí hay un hombre que está al tanto de todo. Se llama Reginhard. Y he oído que se refugia en el salón de los festejos, entre rameras y borrachos.
No quiero hablar con. No quiero hablar con mis hombres, pero tal vez puedas descubrir dónde se oculta el rebelde y matarlo. Si ahora después de morir. Así lo haré. A ver, vamos a ver si puedo comprar algo aquí en la ciudad. Excelente, vale. Pues chavales, os voy a llevar de putas. No, os lo ganéis la batalla. Comercio herrero. Quiero una espada. De Franco. Así. Necesita 150 de jamón para disfrutar. ¿Tenemos clavos? Sí. ¿Qué quieres? Solo pasar el día. Si no tienes otra cosa que hacer. Ah, bueno. Sí, debes saber. No mucha gente aquí escucha algo bueno de que. Mucha gente por aquí que ha hecho una vez no tiene una vez tan no ha sido precisamente fácil, así era feliz hasta que mi esposa de los ojos se lo metió una plaga hace 2 años. Tenía ganas, ¿sabes? Y la vendí porque todo lo que había en ella me recordaba a mi familia. Así que solo soy un borracho y un día desea estar conmigo, al menos hasta el día de hoy. Decía que el loco, algo que me llega en seguida a la derecha, toma la ropa y vuelta. Lleva la jarra y lo mira a los labios con un trago largo y luego te mira. No estoy seguro de que tengamos algo para nada. Mírame. ¿Quién más le puede estar seguro de que hay una persona? Acabo de conocerte, ¿cómo puedo saber? Eso permite que la gente me confíe. Soy de confianza, que viva de ellas. A veces no escucho, pero le voy a poner su rostro por alguna idea que tienen de él. Mírame y escucha. Hay mucha gente pasando las mantas hasta la vida. Especialmente muchas dudas y huérfanos. Hay una mujer en donde está que recoge donaciones para cuidar de ella. Y ella duda. Creo que eres una buena persona, pero además también. Habla con esta mujer. Su nombre es Ada, puedes encontrarlo, no tengo el nombre allí. A la hora de hablar tiene mi nombre y quizás eso ayude a que mi gente me mire de un modo diferente. Pues vale, pues vamos a darle una donación. Hay un torneo. No sé si fue bueno porque igual es bueno. Ay, cojones, si pegamos la primera ronda es un mil y pico bueno. Muchas gracias, muchísimas.
quería hacer una oración para las viudas y las personas del pueblo. Esto no me está en el cuando la donación. Esos niños me hacen un montón de cosas. Bueno, reputación. No, pero reputación es nueva. Mucha gente se estará agradecida. Alejica y ti, que Dios te mira. Sonríe feliz con tu donación. Algo más. Quiero comprar algunas cosas y vender otras. Claro, es un final. A ver qué tienes. A vender el vino. ¿Vamos al torneo o qué? Bueno, apuesta por ti mismo. 100 peniques. Ganaré 1300. Adelante. Ya es la siguiente ronda. Si la ganamos, ¿eh? Bueno, tenemos eso. Tenemos... y no, ya que por culo. Sala de festejos. No, por favor, no para la de que la ayudáramos a conmigo. No, una persona menos culpable ni un poco más. Si una persona de confianza, como puede ser, ya la vez que la tía de esos hombres, porque ese es un secreto que no debería revelar. Bien, misión una vez. No afecta a nadie que no conozca. Los secretos eran mis secretos. Tengo que ser hacer una vuelta. Deben estar robando la meta, pero tiene razón. Que no haya secretos entre nosotros. Además, tengo que hablar con ellos y decirles que ya me mintió. Porque yo morí antes de que me moría a ti. El desconocido que hable de mí. Espero que no tenga que esperar a que me quede. Amigos, en un lugar de siempre, adiós. Gracias. Que haya gente como tú, disfrutando la próxima. A ver, tú eres que puedes confiar. Te voy a dar un poco de tiempo. No, 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 pues nada, ahora tenemos que ir a aquí. Un pequeño campamento se halla junto al río. Es posible distinguir a mujeres y niños entre las cabañas. Un grupo de hombres pocos en número, pero con una actitud agresiva, caminan en tu encuentro. Un tipo muy alto los lidera. Hablar con los hombres. No sé quién es el viajero, pero mis hombres te rodean y te van a meterse ese temor. Esta es nuestra tierra. Ahora regresa por donde has venido. Ellos te dan mi nombre también, te quiero hablarte. Ya estoy aquí, tu leal Regingán. Darme tras ofreces contarme para que pudiera explicarte lo que pasó a tu hermano. Ese hombre que va contigo, Regicán, maldito traidor, ¿cómo tienes el valor de venir aquí después de lo que hiciste a mi hermano? Primero mataré a tus amigos y luego taré el águila de sangre. Tal como hizo tu día con mi hermano, al ser más guerrero, matarlos a todos. ¿Qué? La batalla parece inevitable. A ver si hemos conseguido la vida de la y ordenar su nombre.
escuela de del Rodan. Eso, empezó a salir hasta roles del juego. La lucha fue dura. Los guerreros de Ciadre pelearon como leones. Más tus tropas pudieron acabar con ellos. El cadáver de Ciadre yace entre los cuerpos sin vida de sus hombres. Has cumplido tu parte ahora. Solo resta saquear el campamento que encuentro un poco más allá. Más adelante, en un pequeño campamento, hay algunas mujeres y niños, las esposas e hijos de los rebeldes. Se les ve asustados sin saber a dónde huir. Entre esa gente está la esposa y el hijo de Ciadre. Es una lección difícil. Tal vez busquen venganza en el futuro, pero no son guerreros. Saquear la vida respetando la vida de los habitantes. ¿Cómo que pierdo reputación? Cago en tu puta madre. Dios mío, me ha matado a Ciadre. Te odiaba y decidió luchar. No nos dejó otra opción. Mira, con los hombros caídos se ve como alguien totalmente abatido. Sí, no me hizo caso. Ella me engañó, me dijo que quería reunir situaciones para negociar la paz, pero Ciadre fue más listo que yo y dijo que era una trompa. Insistí en su hermana acompañó en secreto en el encuentro con el Yar, así que luego que el Yar sacrificó al hermano de Ciadre con el águila de sangre. Dios, ¿qué es el águila de sangre? Los daneses lo llaman Blokdur Or. Separan las costillas de la columna vertebral del reo y después le arranca los pulmones, que aún funcionan para que parezca las alas de un águila. Es horrible, espero que no lo veas nunca. Murió como un guerrero, tenemos que matar. El Yar nos espera. Tenía que comprar. Entonces trabajas para el Yar, que no. La suda, que pierdas. Ah, que aumentalo. Al final ha conseguido lo que quería. Fin, Arde. No se puede luchar contra el destino. Si Arde está muerto, tú eres mi nueva. Pues ala. El destino siempre se cumple. Vamos a subir de nivel. Vamos a subir a. Inteligencia. Metal, ¿qué sucede? He regresado a la misión de Ciadre. Estoy muy contento. Las noticias de la muerte de Ciadre llegaron antes que tú. Tengo que admitir que dudaba de tus habilidades. Perfectamente tu astucia es mayor de lo que parece. Además, has demostrado ser de fiar y leal. Aceptaste dinero con compensación por tus esfuerzos. Es una pena que no mataras también. Que no mataras también a Red. Ah. Pero supongo que necesitas una mascota de tu hueste. Sin embargo, no lo quiero cerca de mí, así que mantén.
bien lejos de esa rata cuando vengas a verme. Sus ojos muestran la idea y acaricias tu espalda, confiado. Bueno, bueno, tengo que confesar una cosa, llevo mucho tiempo esperando a que alguien como tú. Eres una persona capaz de encontrar soluciones y cumplir lo que se le ordena. Eso es muy importante. A veces tengo la impresión de que estoy rodeado de idiotas. Ahora hay un tema delicado que quiero hablar contigo. Algo que puede hacerte ganar mucho dinero. No importa la riqueza, olvídate. Solo sé, pero las dos cosas están relacionadas. Escucha la historia completa y decide. Si te soy sincero, tengo a los hombres para buscar a Sven, que está cerca de Dulcina. Espero que te unas a nosotros para capturarlo. Pero tenemos un problema. El rey, mi tío, no quiere atacar a Sven, cuello de toro. Tiene miedo de su señor. El Jack Sigurd, llamado Sigurd, serpiente en el ojo. Uno de los hijos mayores de Ragnar, llamado Lothbrok en nórdico. Calzas peludas. Esos hombres no me dicen nada. Quien es Sigurd, su padre Ragnar, debes tener miedo. Ragnar Sigurd era un hombre que se convirtió en una leyenda. Un rey que gobernó parte de Danmark y cuyos barcos provocaban el miedo allá donde aparecía. Ragnar murió hace años, pero tuvo muchos hijos, algunos de los cuales han invadido Inglaterra recientemente. Sigurd, serpiente en el ojo, Ragnarsson es uno de los hijos mayores. Nacido de la princesa Aslaug, ya es mayor, pero es un hombre de joven todavía. Y es un yardanés muy respetado. Sí, deberías temerle. Si no cuentas con el apoyo de un rey poderoso, yo puedo ser ese hombre si me ayudas. Te escucho. Este es el dato. Mata a mi tío Corujo. Sí. Y me quedaré con el reino. Después contaré con los recursos necesarios para buscar a su cuello de toro y atacar a su señor. Si un serpiente en el ojo, además, te daré el título de yard de esta tierra. Y los hombres y el dinero necesario para aumentar tu poder. Es mucho, pero me daría lo mismo por esta información. El rey no te creerá, pues eres una escena para él. Si alguna vez le dices algo, le juraré. El destino de los frisones. Por favor, necesitamos tu ayuda a salvar a nuestro pueblo. El campesino Zanamuela se aleja. Sus palabras desesperadas permanecen en tu mente. Perdón, como un eco de su angustia. Vamos primero a recetar. Perdón.
casa allí. Beber el rollo de siempre. Se contaban varios. 65 podía. ¿Qué quieres? Si no te rindes, morirás. Como quiera, prepárate a morir. Pues a cargar. Todo el botín a tus hombres. Marcha y ahora los guerreros jóvenes. Tiene 68 guerreros contra 8.
vamos a ver. Desde una colina próxima a la cocina es posible ver cómo huyen los lugareños. Algunos de los más valientes, junto a un puño de hombres del rey, tratan de formar un muro de escudos en la playa, listos para defender a sus posiciones con el peor de los cosas que se les puede haber dado a sus amados. A lo lejos en el mar se tienen tres naves de guerras vikingas. No puedes distinguirlas bien, pero no resulta difícil imaginar que están llenas de guerras. No puedes evitar romper la batalla naval donde Sven y el toro atacó a tu barco. Alcance de turista, te das cuenta de que un hombre de doctrina se le ha matado, con presión de que es un guerrero, nada más lo que se utiliza. Vamos a guardar.